Tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Walo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah, bueno, pues! En ese primeros días de enero, primeros días, podamos entonces someter legislación, legislación para activar un plan Tennessee. El plan Tennessee. Donde los puertorriqueños Tennessee nos vamos a autoconvocar. Sí. Vamos a hacer una elección especial. Sí. Y vamos a escoger sí dos senadores, dos, cinco representantes. ¡Cinco! ¡Los vamos a enviar para Washington! ¡Sí! La cámara la semana pasada, falta el Senado y por ahí viene la estadidad. ¡Llegó la estadidad! Diga ahí, señor gobernador. Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando por el internet el audio de WKQ580.com. Powered by Euforia, con U. Euforia, que es una vaina bien, eso... Bueno, todo el mundo escucha por ahí y hacen como yo. Mis seguidores se quitan la chancleta y con ella le dan pam pam. Le meten caliente como es a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta. Tú y yo, que somos los chancleteros. ¡Bra! Momento de la sátira política y del comentario social, así que ponte cómoda, ponte cómodo, ponte las chancletas sin medias, porque chancletas con medias no se ve bien. ¡Platillos de guerra! ¡Platillos de quiebra! ¡Platillo, una vaina bien! ¡Vaina bien! Gracias, que a ustedes les gusta. Muchas gracias. Gracias, que a ustedes les gusta. Se abre este espacio de sátira política y comentario social. Siempre la participación de ustedes es muy importante a través del 765-6020. Hoy, antes de comenzar el show, quiero... Esto se publicó en el vecino. Siéntate por ahí para que veas que esto es importante. ¡Malo! Mira, pero escucha esto. ¡Está pegado! No, no, pegado no. Pegado está Molusco, que llenó dos coliseos ayer. El fin de semana. Miren, esto es una nota antes de entrar a lo que es la chancleta y antes de lo que entrar, es una nota que yo creo que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, pues miren, independientemente de ideologías políticas, el primerahora.com y casi todos los medios lo están publicando ya, dice el gobernador Ricardo Rosselló y la primera dama Beatriz Rosselló anunciaron a través de las redes sociales que esperan a su segundo bebé. Publicaron una foto en Facebook, etcétera, etcétera, lo más simpático. Y chévere, esto es tremenda noticia, así que mire, de aquí, el hijo de Doña Provi, en toda la seriedad del mundo, pues al señor gobernador Ricardo Rosselló y a la primera dama Beatriz, muchas felicidades y sobre todo que todo venga con mucha salud, que es importantísimo eso, como siempre se dice, casi a nivel trillado, pero con toda la sinceridad y las palabras más sentidas del mundo. Ahora, déjame, vecino, sí, esto es un precedente. ¿Pasó? Esto es un precedente porque sería el primer bebé que se espera en la fortaleza, el del señor gobernador Ricardo Rosselló y la primera dama Beatriz. ¡Va a parir! Bueno, no es que va a parir, le falta un poco, pero sí, va a tener un segundo bebé, sí. ¿En este cuatrenio? Bueno, pues va a caer en este cuatrenio. La duda, lo que yo tengo es, si todo esto está sucediendo mientras precisamente el señor gobernador Ricardo Rosselló está en el poder, ¿el baby shower lo tiene que auditar la oficina del Contralor o...? O quizá la Junta de Control Fiscal. Son preguntas que hay que hacerse. Porque, digo, a lo mejor la Comisión Estatal de Elecciones tiene que restringir el baby shower por la veda electoral. Eso también puede ser.
Pero fuera de la broma, nuevamente nuestros mejores deseos al señor gobernador, a su señora esposa, la primera dama Beatriz. Reitero que todo salga muy bien, que todo venga con mucha salud. Y nada, muchas cosas buenas. Pero el señor va a ser abuelo. Otra vez. Va a ser abuelo, Pedro Rosselló. Ahora sí, vamos a la chancleta, vamos a lo que vinimos. Estas no son las noticias en la Nación Chancleta, aunque esta debe estar estremeciendo al país porque le cancelaron el programa de radio a Alexandra Lugaro. Y esto estremece el país porque la gente todavía se está preguntando, ¿Alexandra Lugaro tenía un programa de radio? Este dice, ¿Alexandra Lugaro tenía un programa de radio? Así, por eso el país se estremece por eso, porque era tan inconsecuente el programa que lo cancelaron. No, pero, fuera de broma. ¡Alexandra! ¿Cómo es? ¡Alexandra! ¿Estás haciendo Facebook Live? No, tranquilo. Oye, no quieras. Tú eres de los chancleteros que te pones a bregar por ahí. Escucha bien, porque esta noticia es bien seria. Escucha esto. Ajá. Dice aquí que el programa de Alexandra Lugaro, que se transmitía por la Mega 106.9, ha culminado su emisión. Y disculpen que estoy tomando la nota del noticel.com, porque estoy en contexto totalmente noticioso. No se diga una cosa ni la otra, ¿no? Dice que el primer atisbo del atisbo, mira qué linda la palabra, atisbo. Unir la palabra atisbo al locutor Rocky de Kid es una atrocidad, pero sí, atisbo, una palabra muy elegante para atarla con el prosaico hermano mío Rocky de Kid. Dijo en su programa mañanero, en la emisora FM donde él trabaja, en la 94.7, dice que del grupo de estaciones de Spanish Broadcasting System, que es la dueña de la emisora de radio donde estaba el programa de Alexandra Lugaro. Yo pensaba que esa emisora era de música americana, pero parece que también tenían ahí a Alexandra Lugaro. Dijo Rocky de Kid en el espacio de la mañana, en su propio espacio, dijo que el programa de Alexandra Lugaro había sido cancelado por mutuo acuerdo, entiéndase, el mutuo acuerdo de Alexandra Lugaro y la gerencia de Spanish Broadcasting System, pues el calendario de Alexandra Lugaro, ex candidata independiente a la gobernación, estaba muy complicado y que no iba a poder cumplir con sus funciones en la emisora. Entonces, esto es bien importante, gente, porque mire, esto es muy serio. Esto es para que la gente, no es para que estén calumniando ni que para que estén cogiendo esto a relajo. Mire, no quiero que la gente se ponga a decir por la calle que ya tenía el calendario complicado, porque no es fácil estar quitándose la arena todos los días de todas las fotos que se tiran en la playa ella y Manuel Natal. No quiero eso. O tampoco quiero, esto es una noticia muy seria, tampoco quiero que estén diciendo por ahí que parte de la complicación del calendario de ella es que Juan Dalmau del PIB toma mucho tiempo agarrando la cámara para que Alexandra Lugaro y Manuel Natal posen, porque eso tampoco es la complicación del calendario. Tampoco quiero que estén diciendo que parte de la complicación del calendario que tenía Alexandra Lugaro para no poder hacer el programa de radio es porque ahora se pasa limpiando los cristales del apartamento de Manuel Natal. Tampoco. No quiero que estén diciendo eso por la calle. Y tampoco que si está coordinando el pro, que no se me repita el traje de baño, no puede ser el mismo para la próxima foto que vamos a tirar por el internet, porque no. O sino que le está pasando la aspiradora al carro que está lleno de la arena de todas las fotos en la playa. ¡No! ¡No hagan eso! ¡No! En fin, mire, todo se resume. No quiero hacer troleo, no quiero hacer relajo en la calle. No, aguanten eso. Sencillamente tenía problemas de calendario. Tampoco quiero que estén diciendo que está buscando firmas para el próximo, para los endosos, para las próximas elecciones. ¡No! ¡No! Ya, ¡vecino! ¡Tú te mandas, vecino! No, ahora sí está lúcido este vecino, pero aquí, siguiendo con la chancleta, esto no es noticia. Esto está por el nuevodía.com. Dice que el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, anunció que demandarán al gobierno una vez se convierta en ley el denominado Plan Tennessee. Dice él, y lo dijo en una conferencia de prensa, cuando el proyecto sea firmado en ley,
Vamos a acudir a los tribunales porque esto violenta la cláusula constitucional de que no se pueden usar fondos públicos para adelantar ni posiciones ni partidos políticos. Se está utilizando el dinero de Puerto Rico para pedir la estadidad. De convertirse en ley, se designarían 2 senadores, 5 representantes puertorriqueños del Congreso de los Estados Unidos. Y dijo Héctor Ferrer, criticó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló por tener varios discursos. Dijo él de que no hay dinero para el país, pero hay un plebiscito o para gastar ilimitadamente para personas que van a representar a Puerto Rico en Washington. Esto en alusión, me imagino yo, a lo del plan Tennessee, las 2 y 5 personas y todo lo demás. Pero no sé, señor Héctor Ferrer, usted como que descubrió América, en mi opinión, porque todo el mundo, o me parece a mí que a la gran mayoría de los que estuvieron pendientes a las pasadas elecciones, sabían que la promesa de Ricardo Rosselló, cuando corrió para gobernador, estuvo basada principalmente en el plan Tennessee. Estuvo fastidiando con el plan Tennessee, fastidiando con el plan Tennessee. No, que si viene el plan Tennessee, que si vamos a hacer, que cuando en enero llega el plan Tennessee. Y yo creo que por eso fue que mucha gente votó por él. Y yo quisiera preguntarle al señor Héctor Ferrer, si Ricardo Rosselló, el actual gobernador, prometió en su campaña tirarse con el plan Tennessee. Pues mire, ¿usted no cree que ese es lo que la gente que votó por él, eso es lo que está esperando? ¿Que él cumpla con su promesa de campaña? A mí como que me está lógico eso, ¿no? Pues déjelo que cumpla su promesa o que trate de cumplirla. Déjelo correr para eso. Pues usted tiene por ahí para abajo. Yo no entiendo a los políticos. O sea, Héctor Ferrer, si usted se tira para la gobernación y en su campaña usted promete luchar y defender el Estado Libre Asociado, desarrollado, lo que sea, ¿usted no va a cumplir con su promesa? Hombre, no. Si usted tenía problemas con lo del plan Tennessee, usted tenía que haberlo dicho entonces. Y si lo dijo, consistente con eso, usted tenía que, mientras estaban Ricky Rosselló y David Bernier disputándose la gobernación, siendo los dos principales partidos políticos, pues usted tenía que haberlo dicho ahí, pero como yo le he dicho anteriormente, usted como que necesita comprarse un reloj nuevo hace rato, porque usted está tarde en la salida de caballos en el hipódromo, mi hermano Héctor Ferrer. Se quedó en el gate. Estas no son las noticias en La Nación Chancleta. Esta otra llega por el primerahora.com y esto tiene que ver con el alcalde favorito del PNP, Héctor O'Neill. El favorito porque lo han dejado ahí. El favorito. A mí no me puede decir el PNP que el alcalde favorito que tiene el PNP se llama Héctor O'Neill. Sí. Dice el Primera Hora que la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, entiéndase la UPAD, de la oficina del FEI, dice que radicó una querella administrativa contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, la cual acompañó con un informe que ahora el panel tendrá que analizar. La información fue provista por la presidenta del OFEI, Nidia Cotto Vives, quien explicó que el procedimiento tiene sus etapas. Dice que la UPAD hizo un informe al panel y con ese informe acompañaron copia de la querella y está bajo consideración del panel. Pero yo no puedo hablar ni del contenido de la querella ni del informe porque violaría la ley. No puedo hablar de eso en este momento. Así dijo más o menos doña Nidia. Y dice aquí en Primera Hora que O'Neill tiene 15 días para contestar la querella. Que O'Neill tiene 15 días para contestar la querella. Y dice también que el FEI no tiene un tiempo fijo para tomar una determinación, pero de acuerdo con Luis de la Cruz, que es oficial de prensa del panel, como es uso y costumbre, eso se suele resolver con relativa rapidez. Dice más abajo aquí que la querella de UPAD es independiente a las pesquisas que llevan a cabo los fiscales, quienes tienen 90 días para realizar su investigación y determinar si procede la presentación de cargos criminales contra O'Neill. Ok, ya, esto me huele por aquí como que, sí, 15 días más por aquí, 15 días más para contestar, en 15 días me imagino que alguien más tomará vacaciones, súmale 15 días más porque hay muchos días feriados por ahí, 10 días más para investigar, etcétera, 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 y es la historia de nunca acabar. Todos los días
del cuatrenio y no pasa nada con el alcalde O'Neill. Entonces, ¿qué me puede pasar por la mente a mí como el hijo de Doña Provi? Nada. Que están esperando a que prescriban los cargos y que, no se le puede imputar nada. Y eso ahí, pues ahí va otro toallazo. Entonces, para O'Neill, yo no quiero pensar que es eso, pero me pasó por la mente. Y me martillé a la mente pensar eso. Entonces, pues vamos a hacerlo con el auspicio debido. Este segmento llegó a ustedes como cortesía de Toallas Justicia Estatal. Cuando estás mojado por las cuatro esquinas, no te seques con otra, sécate con Toallas Justicia Estatal. Si te mojas localmente, te secamos localmente. Estas no son las noticias en La Nación Chancleta. Esta otra llega por elnuevodía.com. Tiene que ver con toda la dinámica de la Universidad de Puerto Rico. Y es que hoy a las 9 de la mañana, entonces, ¿sabes? De la semana pasada. Hoy se supone que a las 9 de hoy, 22 de mayo del 2017, comparecieran la presidenta de la Universidad de Puerto Rico y la rectora, que aunque la rectora renunció la semana pasada después de esa citación, mira qué cosa conveniente, yo creo que no quería ir hoy, pero creo que tuvo que ir. Dice aquí, pues fueron para allá, estuvieron en la corte de la jueza Laura Celis, Roques Arroyo, y hoy le dio un plazo hasta las 2 de la tarde de mañana martes a la presidenta de la UPI, doña Nivia Fernández, para presentar un plan de trabajo concreto dirigido a reabrir los portones del recinto de Río Piedras, y la amenazó con ingresar la prisión si no cumple con el mandato. Pues aquí no hay más nada que buscar, porque estas son las cosas que pasan cuando tú tratas de jugar monopolio con las cartas al azar. Y de momento están las tarjetitas de arca comunal, están las de chance, y entonces tú lo que hiciste fue que las mezclaste y de momento te va a salir la carta que dice: vaya directo a prisión, no pase por go, no pase por la salida ni cobre los $200 y vas directo para la cárcel. ¡Qué bochinche! Y aquí regresa un favorito de este programa. ¿Y un favorito por qué? Porque no hay político, por lo menos hasta el momento, que haya acumulado tanto material que nos haya dado de conversar y, ¿por qué no?, sobre todo de reír, que nuestro exgobernador Alejandro García Padilla. Y digo nuestro porque en este programa de verdad que le cogimos un cariño, es el niño símbolo de este programa, de las cosas que quizás no debería hacer un político cuando está en el poder. Pero dice en elnuevodía.com que la Oficina del Contralor Electoral determinó que el comité de campaña de Alejandro García Padilla recibió donativos ilegales cuando el exgobernador aspiraba a la reelección y que debe devolver el excedente que mantiene de sobre $900,000. Mira. Oye, esto tiene que ser un nuevo día. Presten atención, esto tiene que ser un error. Eso no pueden ser donativos ilegales. Tienen que ser donaciones que se hicieron en exceso, pero ilegales no pueden ser. Dice en el Nuevo Día, asimismo, el Contralor Electoral Walter Vélez concluyó que el Comité de Disolución de Alejandro García Padilla 2016 no podrá, dice, no podrá destinar los donativos no reclamados a organizaciones sin fines de lucro como autorizó su oficina previamente. ¡Ay, qué pena! Muchachos, miren, no pueden pasarse en una organización sin fines de lucro. No puede. Dice aquí en el Nuevo Día, ahora el comité deberá devolver los donativos recibidos y en caso de no hallar a los donantes, remitir el dinero al Departamento de Hacienda en 30 días. Para cumplir con ello, el Contralor Electoral precisó un mecanismo según lo que establece la Ley de Financiamiento de Campañas, que es la Ley 222. Sigue diciendo aquí
en el Nuevo Día. Esto hay que leerlo completo porque esto es una joya, de verdad. La decisión de Vélez del 11 de mayo anula la que previamente había emitido su antecesor Manuel Torres, quien permitió al comité destinar dinero de donantes que no lo reclamara a que fueran organizaciones sin fines de lucro. Incluso unas creadas por el propio Alejandro García Padilla. ¿Cómo se llamaba esa organización? Fundación Alejandro García Padilla Inc. Pues no se rían, que creo que así es como se llamaba. Dice aquí que Vélez, el señor Vélez, la decisión del señor Vélez, dice que revisó la decisión por entender que no era consona con la ley 222. Dicen también aquí que, sin embargo, el funcionario indica al comité oye, de verdad que sí, que me enredo con esto. Disolución de Alejandro García Padilla, 2016, que puede pedir una revisión en el Tribunal de Apelaciones. Al cierre de esta edición del NuevoDía.com, no fue posible contactar al ex representante Jorge Colbert Toro, quien dirige el comité de disolución. García Padilla llegó a ser, entre el 2015 y 2016, el candidato a la gobernación con mayor cantidad de recaudos, que fue $1,147,000. De esa cantidad le quedan $930,000 tras pagar cuentas y gastos administrativos del comité. ¡Wow! La verdad es que el dinero que recaudó Alejandro García Padilla es proporcional al cariño que le tenía todo Puerto Rico. ¡Yep! ¡Increíble! Dice que, bueno, aquí dice de todo, que el Contralor Electoral detectó donativos que fueron contrarios a lo permitido por ley. Escuchen esto, aportaciones en exceso, donativos a empresas y donativos de empresas y donativos y gastos no reportados. Por lo tanto, esta oficina estableció que el comité de García Padilla deberá devolver $113,325 a Hacienda por concepto de donativos anónimos. ¡Wow! Yo iría para Hacienda a reclamar los míos. Si yo di 50 pesos, mira, esos 50 pesos son míos. Yo iría para allá. Dárselo a Hacienda para que... También deberá devolver $6,000+ a empresas. Bueno, esto es un revolú, pero ¿cómo se devuelve toda esa cantidad de dinero? Dice aquí, espérate, que llegó vecino. Vecino, ¿qué pasó? Pregunta honesta. Ajá, honesta, yo sé. Dime. ¿Por qué esas vainas no salen durante el cuatrenio, cuando el tipo está ejerciendo, y salen después? No, es que sale. Lo que pasa es que la toalla, cuando es toalla, marca toalla estatal, todo eso dependiendo. Hay toallas que tienen más tonos de rojo y hay toallas que tienen más tonos de azul. Entonces eso, según tú te vas secando, a veces una... Si tú eres rojo y la toalla es roja, pues como que seca bien, bien chévere. Pero cuando tú eres rojo y de momento el que está repartiendo dice el modelo azul, ahí como que te quedas medio mojado, sobre todo entre las rabadillas. En la zona del ni es aquí ni es allá. Y siempre sale una peste a hongo y no me compongo y es una cosa terrible. Siempre es una peste. Pero fuera de chiste, dice... Esto es anormal, porque tú te imaginas que haya una fundación que se llame... Si yo te, vecino, si yo te digo fundación, ¿qué tú piensas? A la patada. A la patada, Muñoz Marín. La Fundación Luis Muñoz Marín. Es una fundación sin fines de lucro. Normal. Otra, cuando tú piensas fundación, tú piensas como que, mira, esas son gente sin fines de lucro, ¿verdad? Exacto, siempre. Normal. Exacto, o sea, que tú puedes decir la Fundación para las Artes Musicales. Duro, tú dices, pues una fundación, que eso es, era para ayudar a las cosas que tienen que ver con arte. Ahí nadie está puesto para hacer billete. No. O sea que si tú dices fundación, escucha bien, sí. Fundación Alejandro García Padilla, ¿qué tú pensarías? Bueno, pues algo bueno. Algo benéfico. Benéfico, ¿verdad? Oye, para que la gente estudie y eso. Ahora, si yo te digo Fundación Alejandro García Padilla Inc. ¡Torta! Dice, Inc. Incorporado. Pues torta. Pues entonces así tú puedes decir, Fundación Vecino Incorporado. Y ahí tú estás. Una fundación. ¿Entiendes? Pero vamos, ¿qué importa lo que diga el vecino? O si hacemos la...
la Fundación Chancleta Incorporado ya dijeron que, mire, que no se puede hacer esa transferencia. Eso no cuenta. Yo creo que es un híbrido. Eso es un híbrido. Yo creo que aquí hay buenas ideas. O sea, si ustedes no saben hacer, ahora mismo, si hay, que si la ley 222, lo que sea, yo creo que el pueblo sabe qué hacer con ese dinero que le sobra al señor ex gobernador Alejandro García Padilla. ¿Sí o no? Porque el pueblo aquí conmigo, venga para acá, vamos para repartir, ¿verdad? Claro, claro que sí. La gente reparta el botín de Agapito el Corsario. Pirata, yo soy de la mar, en alta mar. Pirata, yo soy de la mar. Vamos a hacer algo. Primero, vamos al resumen de noticias. Ah. Sí, no, hace falta. Ahí está Guillermo Pacheco, que me dice, oye, hay que tirar aquí la gente que paga la torta de este show, que es Inc. Vamos a unos mensajes bien importantes. Mientras tanto, ustedes me escriben en las redes sociales. Ahí me encuentran en Twitter, en Facebook, en todas partes en el internet, como WaloHD. Se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Pro y enseguida hay más. Si estamos mejor que nunca. Gobe, los expertos están diciendo que se murió el ELA. Ándate, se murió el ELA. Eso están diciendo los expertos. Gobe, usted no estaba enterado. Sí. Se murió el ELA. Que el ELA lo lamento. Cuchín ya se va. La Sevilla se va. Que el Papa Bellón mira, costó mucho. Mira. Enfócate, Gobe. Desde Benjamin Franklin cuando descubrió la electricidad. Tenemos un nuevo genio, el doctor Ricardo Rosselló. A fuerza de tubo nos quiere traer por encima del océano, desde los estados continentales hasta Puerto Rico. Nos quiere traer gas por tubo. Vamos a ver este video para que ustedes sepan de lo que estamos hablando aquí. Vamos a esto. Podemos contemplar hacer un tubo que nos haga llegar gas porque los precios de Henry Hub de los Estados Unidos son muchísimo más baratos. Pero en el caso de los tubos, usted sabe la experiencia de Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño. Bueno, pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Bueno. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien baratos. Qué maravilla. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien. Estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Ricky. Me preocupo. No se preocupe, porque al fin y al cabo, no importa quién sea el candidato, terminamos votando por el tubo y nos dan tubo. Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero, soy el chancletero mayor. Chancletero, llámame chancletero. Chancletero, tú, chancletero, yo, chancletero, todito el...
Halo HD. Gracias. 30 minutos pasado el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Te recuerdo que... Oye, qué lindo se ve el logo. ¿Te gusta la vaina, vecino? ¿Te gusta? Sí, ¿verdad? Se ve a colores y todo. Los que están viendo por Facebook, un saludo. Esto se está transmitiendo simultáneamente por la frecuencia terrestre de WKQ580. Se está transmitiendo simultáneamente el audio por todo el internet en WKQ580.com. Y se ve la versión televisiva en vivo simultáneamente por Facebook.com/WaloHD. Se escribe WALOHD. Pero siempre hay una opción que en donde quiera que estés, puedes escuchar este show. Puedes revivir los mejores de este momentos de este show en formato de audio podcast. Si tienes un teléfono celular con una conexión al internet, si tienes un iPad, si tienes una tableta. Vecino, ¿tú tienes una tableta de esta vaina? Sí. ¿Y das tableta ahí con la, la tuya es Android o es...? La mía es Android. Android. Pues mira, tú te metes al internet. Eso es masa y eso es para, ¿verdad?, gente como nosotros que necesitamos conectarnos al internet con lo que esté accesible. Pues tú, en la búsqueda de internet... Tú escribes Gualo HD, podcast, Gualo HD, WLOHD, y ahí encuentras los sonidos de este show. Inclusive te puedes suscribir. Es una vaina bien. Una vaina bien. Así que se hace como un servicio público. Es completamente gratis. Se hace como un servicio público chancletero. Y sobre todo, para que sigamos bajando a la tierra a todos los políticos que se endiosan una vez que llegan al poder. Entonces, si se trata de que Alejandro García Padilla, el ex gobernador de Puerto Rico, todavía... Oye, no le diga Alejandro García Padilla, no. Eso es una... Alejandro García Padilla es una cosa y Fundación Alejandro García Padilla, Inc., es otra, ¿verdad? Son dos. La casualidad es que tiene su nombre, ¿verdad? Uno no se puede confundir. Pues sí, ahí, de la campaña que él todavía tiene que repartir para atrás, devolver el dinero. Esto se había dicho antes de la... Cuando él... Sí. Si tú no llegas y la torta que te dieron... Ajá. Tú tienes que repartir... Tú tienes que devolverla. Porque, ok, para hacer memoria histórica. Oh. Ustedes saben que el que iba para la gobernación desde el día uno era Alejandro y que iba a arrasar en las elecciones. Ustedes lo saben, ¿no? Pero entonces algo pasó que él dijo, mira, a pesar de que yo voy a arrasar en las elecciones, yo voy a dejar que corra David Bernier. Entonces ya él tenía $1,000,000 achocado al lado de acá. No se rían, en serio. Entonces, pues, por ley, él tiene que devolver ese dinero. Este tema no es nuevo. Este tema se discutió un poco. El problema es que estamos a 22 de mayo del 2017 y todavía no está se... Está como el plan Tennessee de Rosselló. Está como el plan Tennessee. Está como el plan Tennessee. O como el Ibu, que nunca bajó. Dijeron que iba a bajar y nunca bajó. Pero, pues, si ustedes no saben hacer con esos chavitos, que se supone que se le devuelvan a Hacienda. Mire, pues, si se lo devuelven a Hacienda y usted donó $50, pues usted vaya allá donde Hacienda con la prueba. Mira, aquí está la tarjeta de crédito que yo pasé para darle $50 a Gapo. Dame mis $50 para atrás. Ya está. Pero si ustedes no saben... Si ustedes no saben, si ustedes le encuentran un mejor uso a ese dinero, vamos a repartir el botín de Agapo. El botín de Agapito. El corsario. Ponme música pirata aquí. Soy capitán. Pirata, yo soy de la mar. 765-6020. Pirata, yo soy de la mar. Esto es un show de bajo presupuesto. No podíamos comprar los derechos de Pirates of the Caribbean. Por eso nos fuimos con Marveloski. Así, porque es que no... ¡Gualo, música pirata! ¡Pirates of the Caribbean! No podemos porque los derechos son de Disney. No se puede. Pues vámonos con el Marveloki. ¡Amar! ¡Pirata, yo soy de la mar! ¡En alta mar! 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Rafi Carolina. Oye, Rafi Carolina, ¿qué uso le vamos a dar a ese casi millón de dólares que tiene Alejandro García Padilla, Inc.?
para. Mira, para empezar, Gualo, para empezar, le compramos los braces a la Carmen Yulín y un paquete de Yoki. Espérate un segundo, espérate. Para un segundo, vamos con calma, vamos a analizarlo. Un paquete de Yoki, no, tú querrás decir otra cosa. Además, ella tiene la sonrisa perfecta, ella no necesita braces. No, necesitamos ayudarla con los braces y comprarle un paquetito de Yoki. Pues vamos, ponme el botín de Agapito, ponme la canción. Pirata, yo soy de la mar, en alta mar, soy capitán. No me la sé todavía. La veía en el show del mediodía con Luisito Vigoró, pero no. ¿Quién me habla por acá? La revolución. Espérate un segundo. Manda aquí redoble y vaina. Espérate un segundo, porque es el primero de la semana. Damas y caballeros, acaba de entrar una luminaria de este show, uno de los miembros honorarios de esta gran nación chancleta que se extiende a lo largo y lo ancho de todo lo que es la corrupción gubernamental. ¡Aquí está Revolución! De boricua yo te canto esta canción. ¡Viva la patria! ¡Viva la Revolución! ¡Revolución! ¡Mira, pues! ¡Mira! ¡Hay un millón! ¡Mira! ¡Es Alejandro García Padilla Inc! No, yo siempre te he dicho lo de las fundaciones, pero vamos a hacer esto, ¿verdad? Como los puertorriqueños son tan religiosos, ¿verdad? Sí. Sí, somos bien religiosos. Súper. Pues mira, pues vamos a coger esos chavos y como ya que nos van a quitar la playa, pues vamos a hacer la última playería y nos vamos y nos gastamos ese millón de pesos en el último playazo, porque aquí no hay más nada. Nos gastamos en cerveza, nos gastamos en la lúgaro, en el otro animal. Oye, de verdad que sí, en caracoles, a lo mejor lo podemos hacer en caracoles y a lo mejor inclusive, déjame esperarlo aquí. De verdad que sí. Déjame ver. Lo que podríamos hacer con ese dinero, ahora que lo estoy pensando bien. Déjame ver un segundo aquí, a ver si esto corre aquí o no corre. ¡Ole! Ah, de verdad que... Seguindo. Dice aquí. Déjame ver. ¡Puerto Rico! ¡Prepárate! Es un milloncito que tiene la Fundación Alejandro García Padilla Inc. O mejor dicho, el comité de disolución de lo que no gastó el exgobernador Alejandro García Padilla a gastarlo en la playa, en las primeras Corrup Playas, donde tú vas a gozar en los eventos más grandes, escondiendo a los chavos debajo de la arena, escondiendo los contratos debajo de la arena y todo lo demás en las Corrup Playas. ¡Te invita a la Nación Chancleta! ¡Bra! Hey, oye, ya está bueno de esto. Vamos a seguir con el show. Ponme la canción del botín de Agapo el Corsario. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. Qué horrible este show. Oye, a Javier Come, ya que está por ahí siempre escuchando. Javier, por favor, mándanos un poco de presupuesto a ver si este show mejora. No, esto va cada día para abajo. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? El perro chancletero, ¿qué pasa, Gualo? ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos viendo qué vamos a hacer con el botín de Agapito el Corsario. Ese botín lo podemos donar para el baby shower de Wikipedia, Ricky Rosselló. Espérate. No, espérate, ¿cómo que? No se puede. ¿Celebrar el baby shower? No, pero, oye, el dinero es casi un millón de dólares. ¿Esto lo va a auditar entonces la Contralora de Puerto Rico? ¿Y cuándo tú piensas que va a recibir y gastar en ese bichagüe? No vacilen con eso. Ponme la música del botín, el botín de Agapito el Corsario. En alta mar, pirata yo soy de la mar. 765-6020, yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Hola, te habla Medina. Medina, estamos repartiendo aquí el botín de Agapito el Corsario. ¿Qué vamos a hacer con este casi millón de dólares? Bueno, yo creo que debemos sacar un poquito para repararle los cristales a Natal. Espérate, ¿cómo, para los cristales de Natal? Sí, a él le rompieron unos cristales, él se quedó con las redes, sé que le habían roto los cristales, pero entonces no le molesta
Ah, ok. No había entendido bien, pero como que, ok. Es que todo el mundo está cuidando los cristales. En alta mar, que, pirata yo soy de la mar. ¿Quién me habla por acá? El Iron Tipo desde Oak Park, Michigan. Espérate un segundo. Iron Tipo, ¿desde dónde tú estás llamando? Desde Oak Park, Michigan. Hoy estoy en la estadidad. ¡Oh, no! ¡Llegó a la estadidad! ¡Iron Tipo llegó a la estadidad! ¡Llegó a la estadidad, Iron Tipo! ¡Cuéntame! ¿Qué se siente vivir en la estadidad, Iron Tipo? Bueno, lo mejor de todo es que está frío, está a 69 grados, la chulería. ¡Qué chévere! Esto es hermoso, de verdad. Cuando llega esa temperatura en la que nadie se quiere ir de ahí, 69 grados, seguro que sí. Iron Tipo, sí. Nuestro gobernador favorito, hasta el momento, porque Ricky le está haciendo una competencia atroz, pero el gobernador de nosotros favorito por todo el material que nos ha dado para discutir, Alejandro García Padilla, tiene un melón, casi un millón de dólares que tiene que devolver. ¿Qué hacemos con el botín de Agapito, el corsario? Fíjate, yo llegué ayer acá y yo no he visto ni un hoyo en las carreteras. Vamos a dárselo a Obras Públicas para que arreglen los hoyos, bendito sea Dios. Espérate un segundo, espérate. Tú estás en Michigan. En sí. Michigan, tú dices que no hay hoyos en las carreteras. Yo no vi ni un hoyo. Yo no he visto todavía. Ahorita me fui a correr 6 millas y no he visto ni un hoyo todavía. ¿Qué más? Cuéntame de este mundo. Déjame poner un piano. Cuéntame de este mundo. Cuéntame, Iron Tipo. Cuéntame. Mira, cuéntame de este paraíso. Cuéntame de este lugar con el que solamente soñamos y algún día aspiramos a alcanzar, pero es verdad. No es ficción. Cuéntame, Iron Tipo, ábreme los ojos. ¿Cómo funcionan las carreteras en Michigan? Lo que hay es una primavera chulísima, todo está florecido, es una cosa bien chula. Cuando vas a cruzar la calle, la gente cruza donde está el semáforo, espera que el semáforo te dé la señal para cruzar. Existe un lugar donde la gente respeta los semáforos, Iron Tipo. Cuéntame de ese lugar. Sí, existe, aquí existe. No, voy a llorar, Iron Tipo, la gente da los buenos días, la gente es cortés. ¿Qué hace la gente, sí, Michigan? La gente. Esto es good morning, good afternoon, oh. You want a coffee, es una cosa así, ¿no? Te digo. Iron Tipo, este lugar es real, este lugar es Michigan. Este lugar, ¿será posible que ahora con el plan Tennessee, en vez de un plan Tennessee, tengamos un plan Michigan? Oye, y eso, que aquí hubo, acuérdate que aquí hubo quiebra antes que en Puerto Rico, así que se puede. Estoy llorando, Michigan. ¿Qué es este lugar? Digo yo, ¿cómo es que se llama eso? La carretera. Ok. Gracias, Aerotipo. Volvemos aquí. A la canción de Agapo. El capitán. El gata, yo soy de la mar. En alta mar. Vamos a la línea. El botín. El botín de Agapo el corsario. ¿Quién me habla por acá? ¿Quién me habla por acá? Vamos a ver. Dímelo, hermano. Eso se lo quieren dar allí al Senado, a Rivera Chat. ¿A Rivera Chat? Porque, pero se lo vamos a dar a Rivera Chat. Pues seguro, mira, él va a buscar el par de políticos. Es más, esos son 900 mil. Hasta Ricky Pastor, que tiene un programa, puede guisar también. Mira, oye, sí, de verdad que sí. Yo creo que si se le da a tomar Rivera Chat, yo creo que automáticamente se le pone en buen uso. El botín de Agapo el corsario, porque hay casi un melón encima de la mesa ahí. 765-6020, ¿quién me habla por acá? María de Santurce. María, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, mi hijo? ¿Qué falta me hace los fines de semana hoy? Ay, muchacha, igual tú me haces falta y toda la nación chancleta, pero ¿sabes qué? Hay casi un melón, casi un millón de dólares que tiene que devolver Alejandro García Padilla por lo de la reelección de los donativos. ¿Qué hacemos con el botín de Agapito el corsario? Que se lo dé Hacienda para que nos lo dé, los 200, 400 pesos que le devuelven a la persona mayor ahora. Oye, ¿verdad? Es el bono de los... Oye, ¿verdad que sí? Me gusta eso, me gusta. Mira, y si tú hablas con Rubén, dile que los que no tenemos computadora no podemos participar en el concurso de los 1,000 pesos. Ah, no, ahí necesitamos orientación de lo mismo que hace.
Luis Francisco Ojeda, que no tiene computadora en la casa, lo que hace es que tira por clave morse. Así que busca el telégrafo, la oficina del telégrafo más cercana, y tira por ahí. Por favor, Rubén, ten piedad. Capitán, pirata, yo soy de la mar. Ese es el concurso está acabando. Más detalles. Más detalles del concurso que está arrasando en WKQ580. Más detalles llamando al 758-5800. Reglas completas en las facilidades de Univisión Radio. Oye, me quedó bien esa vaina. Yo debería trabajar en la radio un día. 765-60. ¡Qué humilde! Aparte, soy humilde. Mes Nacional de la Radio. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Sí, Rafa de Bayamón. Rafa, hay casi un melón encima de la mesa que Alejandro García Padilla, su comité de disolución de fondos de campaña, tiene que devolver. Y si no aparece la gente, Hacienda se queda con ese dinero. ¿Qué hacemos? Mira, pero antes de decir, dile a Iron Tipo. Espérate. ¡Ay, no se fue! ¡Se cortó la llamada! ¡No! ¡Discúlpame! ¡No! Eso es un sistema, parece que un mecanismo que tiene esto, que cualquier persona que vaya a hablar mal de la estadidad corta la llamada. No hagan eso, de verdad. Tengo que hablar con la gente aquí de los técnicos, no de la emisora, sino los técnicos de las líneas telefónicas. Por favor, mire, quítenme el truco ese, que ustedes saben cómo es. Oye, vuelve y llama. Genuinamente se cortó la llamada. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Chancleterita. No, espérate, para esto. Acaba de llegar Chancleterita. ¡Aplauso masivo! ¡What's cooking! ¡Chancleterita! Te estábamos esperando, Chancleterita. Porque okay, thank you. Hay casi un melón, casi un millón de dólares que tiene que devolver Alejandro García Padilla. No, él no lo va a devolver, porque mira, ajá, en San Juan hay unas guaguas que valen a 60 mil pesos cada una. Ajá. Y en el San Quinto, y tú conoces todo San Juan, valen 17 pesos, pero de cachete para nosotros, para los boricuas. Oye, de cachete, me gusta eso. Me gusta, bien administrado, Chancleterita, y muy hay bien. Hay música y tú puedes bailar y pachanguear y todo eso. Oye, ahí. Y todo gratis. Y también te dan de... ¡Ah! ¡Te dan de aquello también! ¡Es bárbara, mi chancleterita! En alta mar, yo soy capitán. Pirata, yo soy de la mar. 765-6020, repartiendo el botín de Agapito el Corsario. 765-6020, ¿quién me habla por acá? Buenas noches, Melesio de Carolina, Melesio. Saludos. Hay casi un tremendo melón. Tremendo vacilón. Bueno, hay casi un melón, y si el melón hay que repartirlo, ¿para dónde lo repartimos? Mira, yo creo que ese dinerito hay que mandarle un poquito a este hombre que está en Michigan, para cuando se encuentre con el Ku Klux Klan, uno de los 8 pies que tienen allá, que le mete una bofetada, que le va a calentar la cara y va a ver la estrella de la estabilidad, ¿sabes? Mira, no digas eso, mira, que aerotipo, cuidado, aerotipo, mira. Aerotipo, te va a dar una garnata, un redneck de eso que te va a virar la cara. No, mira, no digas eso, que aerotipo, mira, que aerotipo es la de un tucutucu, ya lo veo escribiendo en Twitter. Mira, yo estoy aquí en la estadidad, pero es por otra. No hagan eso. Iron Tipo está en las redes sociales, está en Twitter. Cualquier persona que le quiera escribir, es cuestión de que busque Iron Tipo, Nación Chancleta. Busquen el hashtag de la Nación Chancleta para que hable con Iron Tipo. En alta mar, capital. ¿Quién me habla por acá? Mira, aló. Sí, ¿quién me habla? Es tan simple. Ajá. Tú sabes, ese dinerito, mira que se los dé a los muchachos que van de Plan Tennessee para Washington. Oye, eso es tremendo. ¿Tipo? Tremendo, porque mira, vamos a sacar el cálculo aquí rápido. Son dos, vamos a sacar un calculito aquí, nada más que, ¿verdad?, de un año. Vamos a ponerlo como que todo el mundo se gana lo mismo. Si son 7, 2 senadores, 5 representantes, vamos a tirarlo a 50 mil pesos cada uno, ¿verdad? 50 mil, ¿no? No, por 7. Al año son 350 mil dólares. Si lo multiplicamos por 4, mira, ahí hay 1,5 millones de dólares en salario tirándolos a 50 mil dólares. Eso da para el Plan Tennessee. Mira, Gualo, ajá, eres bien generoso, eres un hombre tan noble, imagínate tú. Oh, ¿Y tú sabes qué tiene ERA, esa compañía de Alejandro Inc? Sí. Inc. Pero más encantadito él. No, discúlpame, no cuelgue. Me acaba de pasar una nota a producción. Me dicen que Fundación Alejandro García Inc. Ah, no, Fundación. Pero me están aclarando algo.
Dicen que el INC no es de incorporado, que es que no cabía en la registración, y lo que dice es Fundación Alejandro García Incompetente. Ahí es donde... Ahora que hace sentido eso. Incompetente. Esa es la producción. La producción haciendo su trabajo. En alta mar. Sí, ¿no? Que dicen... Ahora hace sentido. El INC no es de incorporado, es de incompetente. ¿Ahora qué me hace? Hace sentido eso. 765-6020, repartiendo el botín de Agapo, el corsario. ¿Qué me habla por acá? Sí, buenas tardes. Buenas noches, Gualo, Reyes de Guaynabo. Reyes de Guaynabo, aquí repartiendo el bacalao, el melón que hay encima de la mesa de Alejandro García Padilla, la campaña. Adelante. Se podría dar dos cursos de acción. Uno es que hacer una rifa, aprieto el boleto, posiblemente se lo gane Vega Borges el premio. O nada, darle la mitad a la Yupi del botín y el otro darle viaje de por vida a estos niños. Hey, buenas noches. De verdad que sí. Me gustó eso, para que los estudiantes de la Yupi tengan una beca, para que no salgan, para que salgan cultos, bien estudiados. En alta mar, soy una gente, pirata, yo soy de la mar. El botín de Agapo, el corsario, Agapito, el corsario, ¿quién me habla por acá? Rivera Sostre de Facebook. ¡Era Rivera Sostre! ¿Qué es lo que está? Tú no andas con Iron Tipo en la estadidad, ¿verdad? Tú no andas por allá. No, estamos con las banderas, muchachos. Aquí estamos en una fiesta ya eterna. Aquí, olvídate de eso. Estamos en una fiesta eterna y se va a poner bueno porque sé que vas a repartir esos 900 mil. Es un millón. Bueno, es un millón. Bueno, casi un millón. El que dice 900 mil. El que dice 900 mil dice un millón en cualquier liga. Mira, Guaro, yo solo voy a dar a la clase artística. Pero en este caso, déjame terminar, déjame hacerte a la clase artística. En este caso, se lo voy a dividir entre Roberto Vigoró y Luis Daniel Rivera. Y desde 2010 para acá, los dos me van a cantar otra vez los números del Pega 3. ¡Oh! Pero van a repetir. Una maravilla, realmente. Óyeme, déjame parar aquí un segundo. Rivera Sostre, de verdad, sale a relucir el corazón de Rivera Sostre. Ponme una música triste, una vaina. Yo recuerdo cuando Luis Daniel Rivera, ante las cámaras de televisión de Puerto Rico, recuerdo en aquel momento, en el programa de Carmen Jovet, lo entrevistó y decía con su voz acongojado, sobrecogido, de la manera en que ya no tenía dinero porque ya no podía. Fue reemplazado para decir los números del Pega 3, de la lotería y lo demás. Una voz que pide ayuda. Todos tienen derecho a trabajar. ¿Qué clase de combo, ah? ¡Pirata del amor! Pirata, yo soy de la mar. En alta mar. 765-6020. Vaya. ¿Quién me habla por acá? Aquí te habla el pionero. El pionero. Aquí estamos repartiendo. ¿Qué hacemos con los 900 mil dólares estos de la campaña de García Padilla? Que lo tiene que dar. Bueno, podemos hablar con Ricky para que lo coja para el plebiscito. Oye, ahí con ese lo plebiscito. Oye, para el plebiscito está bien. Para el plebiscito está bien. 765-6020, ¿quién me habla por acá? Pero vamos a formar el comité de Carmen Yulín 2020. ¡Oh! Con ese. Pero mira. Sí, Alejandro García Padilla decía que la primera rebulera en el partido era Carmen Yulín. ¿Cómo se lo va a dar Carmen Yulín? Soy Natampa, comisionado residente. 765-6020, ¿quién me habla por acá? ¡Aló! 765-6020, ¿quién me habla por acá? Te habla Luis de Manatí. Luis. Yo le daría ese millón de dólares a... Te habla Luis de Manatí. Uh-huh. Dime. Sí, yo le daría a ese millón de dólares a Chanita, gobernadora, para que siga su campaña. No, a Chanita la descarrilaron. Increíble. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Rafa de Bayamón. Rafa, ¿qué hacemos? Mirando, ¿qué hacemos con este dinero? No me corte, que yo no voy a decir nada malo de Iron Tipo. Ah, no, no. Ah, qué bueno que lograste la llamada. Qué bueno, discúlpame. Sí, mira, dale. Mira, dile a Iron Tipo que... cualquiera que es turista lo pasa bien hasta en el Polo Norte. ¡Era Iron Tipo! ¡Está de vacaciones! ¡Quédate viviendo un mes ahí! Ajá. Exacto. Yo haría una fundación pro gente del reintegro pasmado.
Espérate un segundo. ¿Cómo la fundación del reintegro pasmado? Sí, tú sabes cuánta gente todavía se le debe reintegro del año pasado. Uf, hay un montón de gente. Esa gente necesita, porque con eso era que pagaban la matrícula de los nenes y pagaban dos o tres cosas y se iban de vacaciones para Disney, ¿entiendes? No, pero tú sabes que Michigan. Para poder pagar esos reintegros, lo que hace falta es formar una comisión de políticos que ya no estén en el poder para que entonces puedan asesorar a Hacienda de cómo se puede resolver el problema de los reintegros. Buena idea. Yo pondría al presidente a este hombre, Aníbal Vega. ¡No! 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 ¡El botín! ¡De Agapito el Corsario! ¡Pilata y asalta la mano! Muchas gracias, damas y caballeros. Gracias a mi director técnico esta noche, el ingeniero lo fue, Guillermo Pacheco, en el Master Control de WKQ580 en San Juan. Pero sobre todo, muchas gracias a mis seguidores y seguidoras, mis chancleteritos, chancleteritas. La Nación Chancleta, la conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todo el internet. Estoy como WALOHD, se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Pruah!